Bueno, pues a pesar de lo que estamos viendo, que esto es típico de una tienda gourmet, esto es una carnicería, carnicería al corte, Víctor. Sí, hola, muy buenas. Buenas. ¿En dónde estamos exactamente? ¿Qué calle es esta? Sí, es la avenida Reyeloneses, en la zona de las de Renueva, en el número 15, frente al Musac. Estamos a la de Unicaja. Exactamente, no hay ninguna pérdida. No, según ninguna. Dejamos el Musac a la derecha y casi enfrente estáis vosotros. Eso es, sí, ahí está. Aquí ya lleváis unos cuantos años y sí. Como al corte, con tu empresa, ¿cuántos años ya de empresario? Pues bueno, empresario muchos, llevo desde los 20 años prácticamente. Fíjate. Así que no sé, veintitantos, 22, 23 años. 22 vamos. O 23 años. Sí. Bueno, estamos viendo que tu carnicería es muy atípica. Esto es un centro gourmet donde sí. Encontramos todos los productos, desde un buenísimo aceite. Sí, hemos tenido un aceite nuevo además ahora que, bueno, es cliente nuestro y amigo y hace un aceite con unas variedades muy diferentes, que es la carrasqueña que casi no hay, y picual. Ajá. Y bueno, es de Jaén y siempre intentamos traer lo mejor de cada zona. Pues sí. Y luego todo el tema de productos, de laterío, de vinos, sí. De complementos para nuestra cocina y nuestro hogar. Claro que sí, para complementar un poco además sí. De la carne, pues oye, pues si sí. Quieres algo para hacer una buena carne, una buena verdura, en bote tenemos legumbres, tenemos vinos, pasta, aceites, un poco de todo. Y todos sí, los complementos para hacer un buen homenaje. Eso es. Oye, nosotros siempre hemos estado siguiéndote un poquito sí. Y vemos que hay dos partes muy diferenciadas. Una parte es la parte del producto fresco y otra parte es la del producto elaborado, la del embutido y demás. Sí. Donde se refleja como la marca de I Am León. Eso es. Que es la reseña de Elaborados Matachana, que es tu marca de trabajo de toda la vida. Sí, del embutido, el chorizo, jamón, cecinas, morcilla, picadillo, elaborado fresco, picadillo, salchichas. Sí, un poco de todo, sí. Una marca que bueno, pues que es un punto de referencia de productos de León. Claro. En cualquier parte de España. Sí. En I Am León tenemos desde el embutido, como estábamos diciendo, sí. ¿A qué otros productos elaborados? Pues luego tenemos también la gama de precocinados, preasados y listo para comer, ¿no? Uh-huh. Tenemos desde cochinillo, lechazo, cabrito, arroz beef, jamón asado, pollos asados. Que eso viene simplemente, ¿cuál es el proceso? Cuando nosotros lo compramos, ¿qué tenemos que hacer para ponerlo en la pues mesa? Es muy sencillito, porque por ejemplo la gama de preasados lo único que requiere es precalentar al horno a fuego fuerte a 200-250 grados durante 10 minutos para conseguir el dorado en el lechazo, en el cabrito, en el cochinillo. Y el cochinillo. Y luego el pollo asado, como ya va preasado, pues solamente es darle un toque de calor y calentarlo. Estupendo. Sí, genial. Y luego ya tenemos también todo lo que son los elaborados. Pues sí. Ahora cada día nos resulta muy cómodo llegar a casa y sí. Echar el producto a la sartén, freírlo y darle el último toque, ¿verdad? Claro que sí, sí, lo que intentamos es eso, que sea un elaborado de mucha calidad, que no hayan otros puntos de venta, uh-huh. Sobre todo salir un poco de lo comercial, de supermercados sí. Y tal. Y son todo pues eso, sin gluten, miramos mucho eso, no hacemos todo sin gluten, sin lactosa y luego sin sulfitos. Tenemos todo lo que tú dices para freír, para ya rebozado, sí. Para hornear. Sí. Y vamos avanzando en tu establecimiento y llegamos sí. A un apartado muy importante. Estamos en pleno verano. Sí. ¿Qué es lo que más hay que venir a comprar? Pues ahora al hay que comprar para barbacoas, parrillas. Sí. Ahora ya que nos dejan juntarnos un poquito más, siempre con sí. Precaución, por supuesto. Pero bueno, tenemos de todo, desde brochetas de mil tipos, chorizos de diferentes formatos, tenemos pequeñitos, tenemos el grande, el jalapeño, que hacemos uno con jalapeño pequeñito de pincho, bueno, sí. Salchichas también de pollo, de cerdo, bueno, pues un poco todo, brochetas y luego un montón de cortes especiales de carne que lo veremos más adelante. Ajá. También, el tema del vacuno. Y luego el pollo, por ejemplo, trabajamos un pollo de corral o de maíz, no trabajamos el pollo blanco ya. Normal del supermercado. Sí. Siempre buscamos algo que nos diferencie de los sí, demás. Muy natural, eso con una es. Carne muy tierna, muy sabrosa, y muy jugosa. Exactamente, que no suelte agua cuando lo frías y eso, sobre todo esos detalles. Y luego ya llegamos a la parte del fresco, de al corte precisamente. Exactamente, hablando. Sí, aquí ya hablaríamos de al corte de carne, ¿no? Ya hemos pasado de los elaborados y los embutidos y ahora por la parte principal del mostrador pues está dedicada a la carne. Donde ahí tenemos todos los tipos de carne. De todo. Desde lo que es aves, el cerdo. Eso es. Porcino, tenemos cerdo, de todo tipo. Además trabajamos la raza Duroc, que es una raza sí. Un poco más selecta con un poco más de beta, más sabrosa y todo esto. Y luego pues tenemos la ternera, el lechazo, que es lechazo churro de aquí de la zona también, de León.
muy bueno. El cerdo ibérico también lo trabajamos muy bien. El cerdo ibérico, que ahora se ha puesto también muy, muy de moda. Exactamente, ¿no? Secreto, solomillo, presa, hay de todo. Y luego en las partes de carnes rojas hay un proyecto importantísimo que Alcorte se ha metido de lleno en ello, ¿no? Exactamente, sí. Que es un producto de carne de Angus. De carne de Angus, sí. Con un amigo que tiene en Villavante, cerca de Hospital de Órbigo, ganado, pues hemos metido a criar la raza Angus. Trajo una madre de Inglaterra, la juntó con un macho portugués de raza pura, y ahora ya pues lleva ya 2 años y algo con ello, y ya tenemos raza pura de Angus criada en León, que eso no lo hay en ningún sitio, solamente lo comercializamos nosotros, y es un proyecto muy chulo. Que decimos que productos de Alcorte, productos de allá en León, elaborados en Matachana, exclusivamente se pueden comprar aquí, sí, o en tienda online, en tienda. Exactamente, pueden pedir a través de nuestra web www.alcorteleon.com. Y ahí tenemos todo lo que es la carne fresca, los elaborados, los embutidos, y se pueden pedir cómodamente a cualquier hora del día y lo enviamos a cualquier lugar de España. Ya por terminar, solamente decirles que todo esto también tenemos que añadir que dais catering. Sí. Catering perfectamente elaborados, preparados y atendidos de forma como ustedes forjando. Exactamente, ¿sí? Pequeñas celebraciones, pues que nos encaren desde canapés o como tenemos preasados y tenemos de todo, pues hay un abanico de posibilidades con todo lo que tenemos aquí. Con productos de primera calidad. Exactamente, y vinos y de todo, así que completamos un poco la oferta de salir de la tienda y ponerlo en la mesa. Y ponernos a disposición del cliente. Exactamente. Señores, en Alcorte seguimos, que esto es una pasada. Nos hemos venido a Castillo del Porma. Estamos en Frontera Celta. Frontera Celta es un espacio de divertimento, de ocio, de aventura. Y todo esto viene porque nos hemos encontrado aquí, después de haber visitado un montón de sitios similares a este, que este cumple unas normas de seguridad tan especiales que estamos viendo a los clientes por ahí funcionando y simplemente les están observando porque no hace falta que les acompañe ni nada. Hay un hombre, hay una mujer, hay un niño, quiere decir que todas las edades, todas las condiciones de cada persona, no nos importa. Llevan un método de seguridad. En estos sitios el método de seguridad siempre suele ser el doble mosquetón, pero puede ser que al cambiar de un tramo a otro se nos olvide pasar el doble mosquetón. Y para eso crearon este otro sistema en el cual no te permite sacarlo nada más que por ciertos temas y tienes que tener muy en cuenta por dónde meterlo, por dónde sacarlo. Pero aquí han rizado el rizo y aquí han conseguido un sistema que desde el principio del recorrido hasta el final van enganchados y pueden pasar los tramos de los árboles de un sitio para otro sin soltarse nunca del cable. No se tiene que molestar para nada por dónde va el cable, porque todo está continuamente atado y bien atado. Vamos a hablar con Chisco, que le tenemos no sé dónde, pero ahora mismo nos va a contar qué es lo que se hace aquí. Pero Chisco, ¿qué haces ahí arriba? ¿No te piensas tirar o qué? ¡Hombre! ¿Qué tal? Baja para aquí. Ya voy, que me lo tengo que pensar, que no es fácil. Venga. Aunque me he tirado ya muchas veces. Pero esto es como si fuera la primera. Cada vez que me tiro me lo tengo que pensar, ¿eh? Venga, va, una, dos. Venga, adelante. Y tres. ¡Ay! ¡Uf! Estamos con Chisco. Hemos dejado a tu padre, a Nacho, ahí un poquito en la retaguardia, observando a ver si lo hacemos bien o no. Y ya nos he estado explicando el tema de los sistemas de enganche. Del clásico mosquetón que se ha estado utilizando y se sigue utilizando, algo tan Exacto. sumamente seguro como el que habéis adoptado, que no sé cómo se llama. Exacto, nuestro sistema es un sistema de línea de vida continuo. Ajá. Entonces siempre estás en la misma línea, atrapado. Sí, 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 sí. Y es una combinación de diferentes sistemas, donde esta empresa, Canopeo se llama, que es una empresa suiza, ha diseñado este sistema que une un AC que va siempre por la línea de vida, integrado con la polea, que es la que te permite deslizarte por las tirolinas. Me comentaba tu padre, sois de aquí, y siempre, pues tu padre decía que siempre le habían gustado los árboles, los animales, no sé qué, y un día os habéis decidido a poner unas piraguas, luego os tenéis a hacer paintball y luego el circuito.
De hecho, es lo que más, yo creo que es lo que más nos gusta, y nos hemos ido transmitiendo entre toda la familia, el deporte, la naturaleza, y entonces hacer estas actividades, intentar transmitir eso también a la gente, que vengan aquí, pues, y encima haciéndose lo que se lo pasen bien, y haciendo actividad física en la naturaleza, es muy bonito. Oye, hablando de eso de actividad física, ¿qué condiciones tiene que reunir una persona que venga a hacer este circuito? Que no sea uno de Signon Ball, sino de un poquito... Que se mueva. Sí, que se mueva. A ver, te lleva sorpresas, ¿eh? Porque a veces ves gente que dices, uy, este hombre le ves un poco así patoso de lejos, y luego es el que mejor lo hace. Y al revés, viene gente deportista y de repente pues sí, se quedan bloqueados. Sí. Pero bueno, lo primero es tener ganas de pasarlo bien. Y nosotros los monitores nos encargamos de guiar al cliente, de que vaya seguro, de transmitirle confianza y de que se lo pase bien. Oye, aquí nos encontramos con el circuito. Arranca aquí de cero, empieza por este cable que hay aquí. Eso es. Y ya empieza maderas, va subiendo todo el tema. ¿Y qué nos encontramos en todo el circuito, aparte de las maderas? Esto es una pequeña introducción donde yo a la persona que viene a hacer el circuito le veo y le pongo un poco a prueba. Aprovecho para explicarle las normas, los puntos importantes, y van empezando a ganar altura antes de llegar a la tirolina grande, que es la primera y es la más larga. Por el medio nos encontramos también algún puente, alguna cosa. Hay obstáculos, ¿no? Hay pasarelas, hay un puente que se tambalea, hay más que una sorpresa. Vale. Y lo bueno es que la gente desafía su miedo a la altura. Y después, cuando completan el circuito, están muy, muy contentos y satisfechos. Sí. Frontera Celta. ¿Cómo puedo venir aquí a contratar y decir, puedo venir por individual, en grupo? ¿Cómo tengo que venir aquí? Bueno, lo importante es decidir la fecha que vosotros queréis venir, o aproximadamente, y llamarnos, contactarnos. Hay que hacer una reserva para que nosotros podamos reservar y preparar los monitores. Uh-huh. Y nada, cualquier época del año, salvo cuando hay temporales, cuando hay mal tiempo. Y nada, bajo reserva, esto está abierto durante todo el año. Nosotros además nos gusta darle al cliente lo que quiere, ¿no? Entonces hay clientes, pues eso, desde familias que vienen más relax y a pasar el día, hasta colegios, despedidas, grupos de amigos, cumpleaños. Entonces adaptamos la actividad para ellos. Oye, todo el tema de paintball y todo eso, vosotros ofrecéis todo el equipamiento. La gente puede venir como vengo yo, y aquí tenemos el mono, las pistolas, el aire comprimido, todo. Correcto, medida, correcto. ¿No? Nosotros además estamos apostando por la calidad, entonces queremos darle al cliente pues el mejor equipamiento, ofrecerle la mayor seguridad, explicarle bien. Invertimos mucho en preparar a los monitores para que les explique los detalles, para que el protocolo y el guión de juegos lo cumplan. Y ya te digo, en el caso del paintball, por ejemplo, les vestimos de arriba abajo con protecciones, con la máscara, las mejores armas y que son marcadoras de paintball. Las adaptamos en función de las edades, tienen diferentes potencias. Uh-huh. Y es un juego muy estratégico, ¿eh? Sí. No es tanto de guerra, sino es muy estratégico este juego. Bueno, pues esto es un descubrimiento súper importante. Estamos en Castrillo del Porma, estamos en Frontera Celta con Chisco, con Nacho. Esto es impresionante, les falta a ustedes venir a conocerlo porque es una auténtica pasada, diversión y naturaleza. Bueno, pues estamos en un sitio muy especial y con una persona de toda confianza, conocido por todos ustedes, Pablo Roberto, que ya hemos tenido ocasión de charlar de tu empresa, de tu actividad, de todo lo que nos incumbe, pero queremos hablar de los proyectos. Hace poco hemos hablado de qué ha pasado con Robert Asesores, que se ha convertido en RBH Global, que es la expansión. Pero ahora estamos en algo más, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito qué es ese algo más. Bueno, pues estamos en un proyecto, como bien decías, de expansión, de crecimiento, pero no solamente a nivel de crecimiento fuera de la provincia de León, sino que vamos a inaugurar unas nuevas oficinas con un concepto de excelencia, con un concepto basado en unas oficinas que son para el cliente, en donde va a haber una partida muy importante en innovación, donde vamos a generar nuevo empleo y donde lo que queremos es pues dar un salto de calidad hacia la prestación de servicios. Es un espacio que está pensado para el cliente, en pleno
pleno centro de la ciudad de León, un espacio que además, pues como estamos ahora mismo, tiene una zona al aire libre para disfrutar de ese, bueno, pues de ese tiempo que se pase aquí, que no sea algo tan agobiante, tan preocupante. Sabemos que cuando la gente acude a nuestras oficinas, pues necesita asesoramiento, pero también queremos que aprovechen el momento, que disfruten y que se sosieguen un poco, que pasen un poco de tiempo en calma y olviden esos problemas diarios. Hemos estado hablando que la expansión ha llevado no solamente a expandiros dentro de vuestro ámbito de trabajo, no solamente es abogacía, sino también es fiscalidad, tema laboral, pero vuestra expansión es a Valladolid, a Galicia, a Cataluña, ¿y por ahí sigue habiendo más y más apertura de RBH Global? Pues sí, vamos a apostar muy fuerte por Castilla y León. Nuestra central está aquí en León, tenemos un despacho muy importante en Valladolid, vamos a aperturar en Segovia e incluso desembarcaremos antes de final de año también en Cantabria. Qué bueno. Estamos pensando en seguir creciendo, en seguir trayendo negocio para León y todo lo que podamos, pues que vuelva para nuestra tierra, y sobre todo algo que nos marcamos como algo estratégico, ¿no? Seguir generando empleo, seguir generando empleo de calidad, cada vez una empresa más profesional, poder ir dando el paso hacia un despacho que sigue compitiendo con los grandes de Madrid, pero sin olvidar que nosotros somos de aquí y queremos seguir estando aquí. ¿En qué momento estamos ahora? ¿En pleno verano? ¿Qué es lo que hace RBH Global? Bueno, para nosotros el verano es una época estratégica de mucha actividad, también de pensar en el curso que viene. Yo creo que no hay que olvidar que hay momentos en los que hay que pensar también en el futuro, pero nosotros el mes de junio, con las declaraciones de la renta, el mes de julio con la presentación de impuestos, de las cuentas anuales, es un mes intenso. Estamos en jornada de verano, pero al final le dedicamos mucho tiempo a atender a nuestros clientes, porque para ellos también es una época importante, es una época de presentación de cuentas, de revisiones por parte de la agencia tributaria, de inspecciones, de un seguimiento muy cercano a las empresas, y por eso nosotros tenemos que dar este 100% para estar cercano a las empresas y poder ayudar. En esta época del año estamos con cambios, estamos cerrando el primer semestre, empezando el segundo. En este momento, ¿en qué está RBH Global? Bueno, pues yo creo que como todas las empresas, estamos en plena transformación digital. Estamos apostando por la innovación, apostando por el expediente electrónico, eliminando papel, la sostenibilidad y sobre todo incorporando perfiles con un carácter muy profesional, más técnico, ampliando equipo y ampliando la manera de trabajar. Estamos pensando en el año 2022, en el año de la transformación digital, en el año de las ayudas europeas, del acercamiento a las empresas y sobre todo en ayudar a que la gente sea mucho más eficiente y podamos superar todos esta época tan convulsa que hemos vivido. Creemos que eso solo se va a conseguir apostando por la innovación, por la transformación digital y por un equipo cada día más profesional, un equipo cada día mejor en la parte de procesos y sobre todo en el asesoramiento y cercanía a los clientes. Eso todo va un poco ligado, unido a este recinto que estamos ahora, ¿no? Que esto es el futuro presente, ¿no? Todos estos cambios van unidos y esto, donde estamos ahora, es la zona de expansión de una nueva oficina abierta al público, ¿no? Sí, una oficina abierta al público en donde, aunque también se va a generar empleo, está pensado en una oficina para el cliente, una oficina casi sin intervención humana, donde lo que va a primar precisamente es eso, la calidad y la innovación y el trato, la experiencia de cliente. Eso es lo que queremos que predomine por encima de todo y eso es lo que va a marcar un poco las señas de nuestro crecimiento a partir de ahora. Yo creo que esa transformación que estáis realizando vosotros para vosotros mismos y incorporando al cliente también va a ser un punto de referencia para que el propio cliente aprenda qué es lo que tiene que hacer para que su empresa se ponga al día y se actualice y vaya con el ritmo de los tiempos, ¿no? Yo creo que nada mejor que predicar con el ejemplo, ¿no? Si evidentemente nosotros lo hemos hecho en carne propia, estamos disfrutando de la parte bonita de la transformación digital, la mejora en la eficiencia de procesos, y eso lo que queremos trasladarlos, como bien dices, es a la PYME, a la pequeña y mediana empresa que está aquí en nuestra comunidad de Castilla y León y que con esta experiencia la podemos ayudar a crecer y a digitalizarse, que yo creo que es algo que va a ser fundamental y por el que además van a apostar todas las administraciones y que
yo creo que en este año 2022 pues somos conscientes de que va a venir muchísimo dinero público que, canalizado en buen sentido, puede hacer que nuestras pequeñas y medianas empresas crezcan y se consoliden, que es nuestro objetivo. Pablo, muchas gracias por toda tu información, por todas tus presentaciones y por darnos ya la puerta abierta a que las empresas sepan dónde tienen su punto de referencia para estar debidamente asesoradas. RBH Global nos abre las puertas, ¿no? Sí. Y ahí está para ustedes. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, aquí estamos en Regalos Macoya. Ya sabéis que siempre al día, siempre recibiendo novedades. Hay que estar al día, hay que estar al día para vuestras celebraciones de bodas, vuestras celebraciones de aniversarios, 25 años, 50 años, y para todos los regalitos que queráis hacer, para que siempre os recuerden, que creo que es lo más importante de un regalo, que siempre te recuerden por él. Quiero mostraros los regalos que he seleccionado para vuestras bodas, regalos, por ejemplo, con presentaciones en estas maletas, siempre con cristal de bohemia, unas presentaciones muy bonitas con estos maletines, vasitos de chupito, juegos de copas que podemos hacer dos copas para gin tonic, para cubata, para un vino, siempre con la opción de que personalicéis con las alianzas y las iniciales. Estos baulitos que cuando vas a ir a una boda y no vas a hacer un gran regalo, quieres ayudar a los novios con un sobre con dinero, pero siempre quieres que quede un detallito para el recuerdo. Pues estos maletines son perfectos para meter en un sobrecito el dinero y que luego quede el recuerdo. Una presentación muy bonita. Esas bodas que queréis tener un detallito con los invitados, sabéis que tenemos también hay varios catálogos con cositas desde poquito precio para que quede un buen recuerdo de la asistencia a vuestra boda a los invitados, tanto para señoras como para caballeros. Mirad qué presentación tan bonita. Un maletín con seis copas de bohemia que podéis personalizar, podemos grabaros los nombres de los novios o las iniciales, quedan muy bonitas. Y un regalo personalizado siempre es un regalo hecho con mimo y con cariño, porque te has molestado en encargar algo especial para los novios. Otro muy bonito con decantador, se puede grabar en el decantador. Estos maletines también, que luego por supuesto pensar la maleta qué bonita queda en un salón como revistero, para guardar las mantitas del sofá, o sea que es doble regalo, estás regalando las copas personalizadas que irán a una vitrina y estás regalando estos baúles maleta que son muy muy bonitos. Los tuyos de copas así también, ya os digo, vino, gin tonic, de champán, de lo que queráis, y siempre con la opción de personalizar. Bueno, importantísimo celebrar los aniversarios, 25 años juntos, 50 años juntos, este año se están celebrando especialmente, yo creo que las familias tenían ganas ya de reunirse y celebrar por todo lo alto que los abuelos siguen juntos y bien y sanos 50 años después. Un regalo muy bonito para que quede un recuerdo, el portafotos que siempre se puede grabar con los nombres y con la fecha de los abuelos. Tenéis florero también se puede grabar en el cristal, bueno, varias opciones de portafotos, es imposible enseñároslo todo. Las figuras muy bonitas también, con imágenes de una parejita más mayor para las bodas de oro y con parejas más jóvenes para bodas de plata o enlaces incluso, es un regalo bonito de enlace. Ahí tenéis un reloj muy bonito con la pareja, esa figura de las manos con el símbolo del corazón, del amor. Imposible enseñároslo todo, no hay tiempo para todo, pero bueno, creo que con esto podáis coger una pequeña idea de las opciones que Macoya os ofrece para vuestros regalos de bodas y de aniversarios. Un estuche muy bonito con dos copas, un recuerdo precioso, la foto de ese día, el brindis con esas copas, personalizada se puede, por supuesto, y luego colocar ahí esa fotografía del brindis. Lo mismo lo tenemos en 50 aniversario. Bueno, pues con esto yo creo que habéis cogido una pequeña idea de lo que es Regalos Macoya, de las cosas que os ofrece, y os espero aquí en este verano. Agosto queda, septiembre, todavía son fechas de celebraciones. Muy importante, si queréis estar al día en los regalos que os puedo ofrecer,
Diariamente publico en Facebook e Instagram y ahí podéis ver, pues eso, todas las cositas que voy recibiendo. Cuando hago regalos que me encargan personalizados, los cuelgo para que la gente vea cómo quedan las cosas grabadas. Así que aquí estoy, seguirme en redes y venir a visitarme a República Argentina 36, muy cerquita de Guzmán.